Saludos, sean todos bienvenidos. Vamos a analizar ahora el tema de energía. ¿Qué es energía? Energía es un concepto abstracto. Es todo lo que se necesita para realizar un trabajo y puede representarse en varias formas: energía térmica, electromagnética, nuclear, óptica, etc. Hay muchos tipos de energía y se relaciona con la masa a través de la famosa ecuación de Einstein, E es igual a mc al cuadrado, que significa que la energía de un cuerpo es igual a su masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. Antes de analizar el concepto de energía, debemos analizar lo que es un trabajo. El trabajo se refiere a la fuerza que se requiere para mover un cuerpo a una distancia d. El trabajo, es decir, está dado por el producto entre la fuerza y la distancia. Las unidades de la fuerza son newtons y de distancia metros. Newton por metro nos da una nueva unidad que se llama joule. El trabajo entonces se mide en joules. También es importante tener en cuenta que una de las cosas más importantes conocer la ley de trabajo es en qué tiempo se realiza. La medida del tiempo en el que se realiza un trabajo se llama potencia. Es decir, está dado en joules por segundos y se mide en vatios. Ahora bien, ya dijimos anteriormente que la energía se presenta en varias formas. Las más importantes cuando estamos estudiando la mecánica son la energía potencial y la energía cinética. La energía potencial es energía almacenada gracias a la posición de un cuerpo. Vemos en la gráfica, por ejemplo, una persona está empujando una piedra a una posición elevada. Cuando la piedra llega a la parte alta, tiene energía potencial gravitacional, energía que se debe a la gravedad. Si se suelta la piedra, esa energía se transforma en otra forma de energía y adquiere velocidad. La energía potencial es igual al trabajo que se ha ejercido para elevar el cuerpo. Bien. No importa la trayectoria, puede usarse un plano inclinado, puede usarse una cuerda con una soga, puede levantarse sobre los brazos o subirse a través de unas gradas. No importa, la energía potencial va a ser la misma, solamente depende de la altura. Ahora bien, como dijimos, esta energía potencial, una vez que se suelta la piedra, puede adquirir una velocidad, ¿verdad? Cuando un cuerpo adquiere una velocidad, obtiene energía cinética, que es energía de movimiento. Esta energía podemos encontrarla conociendo la masa y la velocidad de un cuerpo. Es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre 2. La energía cinética que posee un cuerpo es igual al trabajo que se ha requerido en llevarlo desde el reposo hasta la rapidez que lleva. Es decir, que el trabajo es igual a la variación en la energía cinética. Ahora bien, algo muy importante es que la energía se conserva. Es decir, la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma de una forma a otra. En la gráfica que vemos aquí, vemos que hay un patinador, ¿sí?, que está en la parte alta de la rampa. En ese punto tiene energía potencial. Una vez que empieza a descender y llega a la parte más baja, esa energía potencial se transforma en energía cinética. Anteriormente no tenía velocidad, estaba estático, solamente estaba en una posición elevada. Ahora, en cambio, no se está en una posición elevada, está en la parte más baja de la pista, pero en cambio se está moviendo a gran rapidez, es decir, tiene energía cinética. A medida que sube, la energía cinética se va transformando en energía potencial, y una vez que llega otra vez a la parte más elevada, aquí, toda su energía cinética se ha transformado en energía potencial. En partes intermedias, existe una combinación de ambos tipos de energía. Entonces, la energía mecánica de los cuerpos está dado por la suma entre la energía cinética y potencial. Y ya que la energía se conserva, la energía mecánica inicial debe ser igual a la energía mecánica final. Veamos un ejemplo. En el primer ejemplo dice una bola de 0.25 kilogramos se eleva a 5 metros del suelo. Luego se suelta desde el reposo. Velocidad inicial es 0. Y listo. Encuentren la rapidez con que llega al suelo. Podríamos encontrar esto haciendo uso de las ecuaciones de cinemática. De hecho, las ecuaciones de cinemática y utilizar la conservación de la energía deben proporcionarnos los mismos resultados. Hagámoslo ahora haciendo uso de la conservación de la energía. Veamos, decimos que la energía mecánica inicial debe ser igual a la energía mecánica final, ¿verdad?
Bien, entonces la energía mecánica inicial se descompone en energía potencial inicial más una energía cinética inicial, ¿verdad? Y esto debe ser igual a una energía potencial final más una energía cinética final. Ahora, analicemos nuestro ejemplo. Nos dice que la bola de 0.25 kilogramos se eleva a 5 metros del suelo y se suelta desde el reposo. En el caso inicial, si es que la bola está en reposo, su velocidad es cero. Es decir, que si descomponemos esas ecuaciones, tenemos masa por gravedad por altura inicial más un medio de masa por velocidad inicial al cuadrado, que será igual a masa por gravedad por altura final más un medio de masa por velocidad final al cuadrado. La velocidad inicial es cero porque se suelta desde el reposo. Este término va a desaparecer. Cuando llega al suelo, la bola no tiene altura, ¿verdad? Es decir, la altura va a ser cero. Aquí te va a desaparecer la energía potencial. Eso significa que al inicio, en la parte inicial, nuestro cuerpo solo tiene energía potencial gravitacional. Y cuando llega al suelo, energía potencial desaparece y solo tiene energía cinética. Entonces nos queda así: masa por gravedad por altura inicial es igual a un medio de masa por velocidad final al cuadrado. Como hay masa en ambos términos, podemos simplificar. Ahora bien, queremos nosotros conocer la velocidad final. Despejemos entonces. Tenemos aquí un medio. El 2 que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar y este cuadrado va a pasar al otro lado como raíz. Nos quedará entonces que la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura inicial. Reemplazando datos. Y para facilitar nuestros cálculos vamos a utilizar una aceleración de la gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tendríamos 2 por 10 y la altura que es 5. Listo. 2 por 10, 20. Por 5, 100. Raíz cuadrada de 100, que es igual a 10. Esto es igual a 10 metros sobre segundo. Entonces la velocidad que tiene el cuerpo al llegar al suelo es de 10 metros sobre segundo. Y listo, miren, hemos podido resolver el problema sin necesidad de recurrir a las ecuaciones de cinemática. Vamos a ver un ejemplo más. Vamos a ver qué pasa cuando consideramos la energía potencial. Tenemos este mismo ejemplo, pero vamos a hacer un cambio. Veamos. A esta misma bola vamos a encontrar su rapidez cuando ésta desciende 1.8 metros desde que se soltó. ¿Sí? Veamos, hagamos una gráfica que no hicimos recién. Esto va a ser una medida de la altura. Listo, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 metros de altura. Nos dice el ejemplo que ha descendido 1.8 metros desde que se soltó. Es decir, estaba aquí y descendió 1.8 metros, más o menos por aquí. Esta altura es 1.8 metros. Ahora, como nosotros siempre medimos las alturas con respecto al suelo, nos va a interesar cuánto hay desde aquí hasta el piso. Si esto mide 5 y esto mide 1.8, pues esa altura será la diferencia, ¿verdad? Si nosotros restamos, nos queda 3.2 metros. Entonces, bien, vamos a plantear nuevamente las ecuaciones. En este punto, cuando empieza, ya habíamos visto que la bola solo tiene energía potencial. Energía cinética es cero porque parte del reposo. Energía potencial inicial. Cuando soltábamos la bola, sin embargo,
Esa energía se iba transformando en energía cinética, ¿verdad? Es decir, que había energía cinética final y ahora estamos midiendo en este punto. Es decir, la altura no es cero. Por lo tanto, también debe tener una energía potencial final. Bien, vamos descomponiendo. Energía potencial inicial está dada por masa, por gravedad, por altura inicial. ¿Dónde empezó todo? Y eso tiene que ser igual a un medio de masa por la velocidad final al cuadrado y más masa por la gravedad y por altura final. Si vemos todos los términos contienen masa, ¿verdad? Entonces podemos simplificarlo. Y vamos a despejar la velocidad, que es lo que queremos encontrar. ¿Cómo nos quedaría entonces esta ecuación? Veamos, pasamos esto al otro miembro. Y el 2 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Es decir, que la velocidad final al cuadrado será igual a gravedad por altura inicial menos gravedad por altura final. Todo esto multiplicado por 2. Ahora ese cuadrado vamos a pasarlo como raíz. Tenemos velocidad final es igual a la raíz cuadrada de... Miren, tenemos aquí como factor común la gravedad. Aplicamos factoreo y podemos sacar la gravedad y nos va a quedar la diferencia de alturas. Listo. Entonces bien, si reemplazamos datos, vamos a tener la gravedad mide 10 metros sobre segundo. Por 10 nos va a quedar 20. Las alturas tenemos la altura inicial que era 5 metros. Menos la altura final. ¿Cuál será la altura final? La altura final es 3.2, ¿verdad? Entonces tenemos 5 menos 3.2 metros. Entonces velocidad final será 5 menos 3.2, nos queda 2 punto, perdón, 1.8. 1.8 por 20, ¿a cuánto es igual? 1.8 por 20 es igual a 36. La velocidad final entonces es igual a la raíz cuadrada de 36. Raíz cuadrada de 36, 6 metros sobre segundo al cuadrado. Y esta es la velocidad que tiene el cuerpo cuando está en este punto. Listo. Espero que les haya sido muy útil y que sea más fácil entonces ahora que entiendan los conceptos de energía. Muchas gracias por su atención.